Coto Collao, Iñaquito, Chillogallo y el Centro Histórico de Quito continúan siendo las parroquias más golpeadas por el alto índice de contagios de COVID-19 en la capital. Y esto se traduce a la indisciplina de la ciudadanía que durante los fines de semana especialmente se aglomera en estas zonas para realizar sus compras. Pero lamentablemente tenemos como consecuencia de las aglomeraciones e incivilidades un promedio de 2.000 personas de contagio semanal. La secretaria de Salud del municipio revela, por ejemplo, que en estas y otras parroquias, 90 de cada 1.000 habitantes están contagiados del virus y que según un estudio realizado por el Ministerio de Salud en Quito, alrededor del 22% de la población estaba ya contagiada. Estudio que se realizó indica hace algunas semanas atrás y que en los próximos días esperan una actualización. También argumentó sobre el tema que la capacidad hospitalaria de UCIs actualmente en Quito es del 95%. El sistema se ha ido acoplando a las circunstancias y va adecuando un mayor número de camas para poder recibir a los pacientes. Lo que ahora preocupa, según las autoridades, son las fechas de Navidad y fin de año, debido a que se ha registrado un ascenso en la curva de contagios después de los feriados. E insistirán en los operativos de control para evitar aglomeraciones y un eventual colapso en el sistema de salud el próximo año. Además, recordaron a la ciudadanía que está prohibida la venta y quema de monigotes en la ciudad. En Quito, Paul Coello, 24 horas.